hecho curioso, en el jardín de Santa Rosa, ubicado justo al costado de la iglesia con el mismo nombre, vamos a encontrar esta placa y encima una cruz con una numeración romana de 1, 2, 3 allá al fondo. Y esta continúa alrededor de todo este jardín, terminando por el otro lado. Allá hacia el fondo vemos el número 9, 10, 11, 12 y hasta llegar al último. Sí, en la segunda semana de enero.